podemos perder tiempo en eso si estamos concienciados. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos, esto metodológicamente es que no es correcto, pero tenemos que desaprender para aprender y para poder guiar a otros. Nuestros principales objetivos, concienciar sobre la dimensión del problema, porque aquí se tiene muy a la ligera que la situación que tenemos es grave. No grave, no gravísima. Esto va de mal en peor si seguimos como estamos. A la gente hay que decirle las realidades como son. No podemos pasarle paño tibio y decir, bueno, lo estamos tratando. No. Y hay algo que se ha naturalizado mucho. Se mataron 30, se mataron 10, una patana se llevó 10 individuos. Un motor le quitó la vida a un niño por estar calibrando. Están echando competencia en la autopista Duarte, en la de San Cristóbal, y se mataron 5 en el fin de semana en el país, solamente en motociclistas. Se ha naturalizado que en diciembre no salgamos porque nos volvemos locos. No. Lo que está mal, está mal. Y nosotros tenemos una problemática que deberíamos estar con los pelos de punta. O sea, si aquí se reportaran y se mostraran todos los casos de muertes lesionados que hay en el país, yo no sé cómo no tenemos fobia a manejar. Miren esto, que pueda tomar una ruta de onza que me lleve a mi lugar de destino. Nuestra meta país, lo que nos hemos propuesto, estamos finalizando el año 2018, es decir, que prontamente solo nos queda un año para nosotros como organismo que estamos dedicados a esta temática con el apoyo y la colaboración de todos los entes de la sociedad y de ustedes que son también organismos que contribuyen y coadyuvan con nosotros. Por ende, se creó lo que fue la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que fue de donde salió también el INTRAN, y se creó también que hay un plan estratégico nacional de seguridad vial. ¿Qué busca un muchacho que no ha sido formado, que no ha ido a la Escuela Nacional de Educación Vial, que no tiene el mínimo curso? Con un motor, con un vehículo, que hasta los mismos padres, aquí voy con los varones, me excusan, se lo ceden y se lo prestan. No es que tengamos el vehículo del año, ni el del alto cilindraje, ni el de más potencia, porque todos estos casos que yo le he dicho se han matado en vehículos de esa categoría, de esa calidad, vehículos caros. Es lo que perseguimos, que si usted tiene un Corolla del 83, usted lo tenga con su sistema de retención, o sea, con sus cinturones, que tenga los frenos. Esto es lo que se llama seguridad activa y pasiva en todos los aspectos. A la ofensiva de actuar agresivamente, pero también a la ofensiva verbal, a la ofensiva de comportarnos, de conducirnos. Y ahí es donde debe primar qué es lo correcto, qué debo hacer.